Yeah.
presencia del Señor, aleluya. Yo sé que el Señor ha contestado muchas peticiones, aleluya. Y si no paras, aleluya, porque el mejor tiempo es el tiempo del Señor, aleluya. Y el mejor tiempo es el tiempo del Señor Jesucristo, aleluya. Él es, hermanos, el que dice, hermanos, el que sana, el que hace los milagros, aleluya. El que se deja sentir en cada corazón, aleluya. No hay otro lugar mejor que este, aleluya. Yo me siento contento con el Señor, aleluya, porque es grande. Dije, Él es grande, aleluya. Dios es bueno, aleluya. No tenemos con qué pagarle al Señor, aleluya. Lo bueno que ha sido, aleluya. Vamos a seguir orando, hermano, por todos los que no estuvieron aquí en esta noche, aleluya. Dios bendiga a la visitante. Ojalá que no sea la última vez, sino que siga viviendo aquí en la casa de Dios, aleluya. Para que sienta lo que se siente cuando el Señor baja, aleluya, aleluya. Vamos a seguir orando por ella para que Dios le haya contestado su petición, aleluya, lo que haya sido, hermano, porque Dios es el especialista, aleluya, que el Señor es el que contesta, aleluya. Yo no sé usted, hermano, pero yo sé que Dios contesta. Amén, aleluya. Oremos a la casa de Dios de Oquis. Y vamos a experimentar las grandezas de Dios. Aleluya. No se les olvide orar por todos los que están aquí una vez más. Nos faltan muchos hermanos y vamos a seguir invitando para el jueves en la noche. Vamos a tener otro culto más glorioso que este. Aleluya. Vamos a invitar a alguien, hermano, no le hace quien sea, sino que para que venga a la casa de Dios. Amén. Antes que sea muy tarde. Aleluya. Por muchas otras cosas, hermanos, estaba, como les digo, hermanos, la gran cruz y pusimos un enganche. Le dije yo que íbamos a levantarla el viernes, por lo más tardado el sábado, y dijo, yo no abro los sábados. Le dije, ni por este dinero. Dijo, no, sí, tengo mi tarjeta, abro el sábado, si no puedes el viernes. Pero, hermanos, la calamos bien una noche, hermanos, mi esposa, y está bien bonita la mía. Y todo va a ser para la honra y gloria de Dios. El balón la vamos a estrenar primero. No, hermanos, hay que seguir orando. Y si usted tiene el dinero ahora, hermano, por favor, de entregarlo. Quisiéramos agarrarla el viernes, porque él cierra los sábados. Pero como quiera. Le dije, si le podía hacer una llamadita al sábado, íbamos temprano por ella. Dijo que le iba a quitar el sign y todo, hermano, sobre lo que ya es de nosotros. Me dice, me debe 4,000 dólares. No es nada para Dios. Dije, no es nada para Dios. Amén, aleluya. Ok, hermanos. Okay. Abraham no lo conocemos. Vamos a orar por él, hermanos, por el hermano Abraham. No lo conocen nuestros hermanos, pero él en su corazón puso, hermanos, de dar 500 dólares para el pastor, aleluya. Pero después le dijo el pastor a la hermana Hermilla, ¿sabe qué? Púngalo para la vena, aleluya. Hermanos, aleluya. Acabo de ver dinero nomás, hermanos, aleluya. El dinero viene, el dinero se va, aleluya. Y que no cree lo que dice la hermana Marta, mi dinero. Es que el Señor sabe si cuando trae, no trae. Pero si usted hace la voluntad de Dios, que el Señor me dijo, tú pon eso, aunque yo voy a hacer las cosas, aleluya. Y el Señor, aleluya, me ha bendecido hasta ahorita, hermanos, aleluya. Y que el Señor me ha bendecido, aleluya. Yo no hice nada, pero esa misma noche Dios me volvió a bendecir con lo mismo. Aleluya. Yo por eso voy agradecido con mi Dios. Porque le pongo las cosas en sus manos, aleluya. Y digo yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Todo lo tengo en sus manos, aleluya. Y digo yo, Señor, yo no merezco nada, Señor. Pero por tu gran misericordia estoy en sus manos, aleluya. Por eso estoy contento con el Señor, aleluya. Oh, hermano, si no le ha ganado, cállate para que mire que el Señor se lo regresa. No nomás eso, sino mucho más, aleluya. Dice la palabra de Dios, Dios bendice al dador alegre. ¡Aleluya! Cállate, hermano, soy testigo, aleluya. ¡Aleluya!
hecho, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar por nuestro hermano Abraham en esta noche. Vamos a hacer una oración especial para que Dios lo proteja ahí donde él vaya. Aleluya, al trabajo, hermanos, porque nomás el Señor, eso es lo que pone en sus corazones. Dije, nomás Dios lo puso en su corazón. Aleluya. Y específicamente, hermanos, me dice la hermana, es que no lo digo por mí, lo digo por mi Dios. Porque estaba platicando con nuestra hermana Herminia y le dijo, tenga, aquí está este dinero para el pastor, y le dio nomás $400. El Señor sabía que él necesitaba 500. Y le dio nomás 400, diga, dáselos a su pastor. Dice, ya como a la hora sí estaba saliendo. Y se regresó para atrás. Dijo, tenga, aquí está otro dinerito para el pastor. Aleluya. Y dijo, nuestra hermana Herminia, eran $100. Y se completaron los 500. Aleluya. Oh, hermanos, el Señor por él. Aleluya. El Señor va. Aleluya. Dice, me quiero hacerse todo. Es mío, dice el Señor. Yo no soy de él, pero para mí es algo grande, es un milagro, aleluya, que Dios hace, aleluya. Porque para mí, hermanos, nomás con que me dé la vida en la mañana, con eso es más que suficiente. Todo lo demás sale sabrando, aleluya. Bueno, aleluya, vamos a orar en estos momentos, aleluya, por nuestro hermano Abraham, para que el Señor lo bendiga ahí donde él esté, a que Dios le dé más trabajo, aleluya, y para que Dios le ponga en su corazón que vaya a una iglesia. Amén. Vamos a levantar todas nuestras manos y vamos a hacer una oración por el Padre Santo de la Gloria. Este pacto nomás tú lo has hecho, Señor. Por nuestro hermano Abraham, Señor, que tú conoces su corazón, tú lo moviste, Padre. Ahora te pidemos, Señor, que tú lo bendigas, Señor. Tú dices en tu palabra que tú bendices al dador alegre. Señor, por cualquier razón que tú le has puesto en su corazón, Señor. Señor, te suplico primeramente que lo mandes a una iglesia. Que tú le mandes a alguien a hablarle de las cosas tuyas que tú haces, Padre. Porque tú eres el único, Señor, el que envía, Señor, su amor. Tú eres el único, Señor, que le puedes dar ese descanso de su alma, Señor. Háblale, Señor, mándale a alguien, Señor, aleluya, para que te hable, Señor, de ti, Señor, que alguien le testifique, Señor, de lo grande que tú eres, Señor. También te pidemos por nuestras hermanas y nuestros hermanos, Señor, que tú seas también, que tú los bendigas, Señor. Tú los conoces, mi Dios, porque sin ti no somos nadie, Señor, aleluya. Te suplico que tú los bendigas, Señor. Todo esto te lo pidemos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Vamos a ser despedidos en esta noche una vez más. Amén. Si usted tiene fe, pase aquí al frente. Y si no tiene fe y le falta, quédese ahí sentado, por favor. No se lo digo por grosero, sino se lo digo porque el Señor trabaja por medio de la fe. Dije, el Señor trabaja por medio de la fe. Okay, vamos a orar por la hija de nuestro hermano que también completó años. Y vamos a orar con nuestro hermano. Oh Padre Santo de la Gloria. Mira a tu hija, Señor, tú la criaste. Señor, mira su corazón, Señor. Oh Padre, que ha venido, Señor, a experimentar, Señor, a pedirte. Señor, te pidemos que tú escudriñes su corazón, mi Dios. Que a cualquier cosa, Señor, que la tiene tribulada, Señor, a cualquier problema, a cualquier dolor. Señor, ¿a quién iremos si no eres tú, Señor, el que sana? Señor, tú eres, Señor, el que hace los milagros. Señor, en esta noche, Señor, venimos pidiéndote, implorando, Señor, por tu hija. Señor, que tú, Señor, que lo que necesite ella, tú la restaures, Señor. Que tú esta noche,
gracias te damos, Arababa Sikiria, Arababa Santa. Oh, Jesus, you're worthy to be praised. Aleluya. Oh, Señor Santo, aleluya. Gracias te damos, Señor. A la misma vez, Señor, te pedimos, Señor, por la hija de nuestro hermano Men, que ha completado años. Que tú, Señor, seas con ella y la protejas de todo peligro, Señor. Que tú le des muchos más años de vida, Señor. Que un día ella se acuerde, Señor, que haga venir a la casa tuya, Señor. Que tú le pongas, Señor, en su corazón, Señor, una vez más. Señor, te pedimos, Señor, que tú siempre la protejas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. También te pedimos por mi hermano Tony, Señor. Que tú le sigas, Señor, dando muchos más años, Señor. Que donde quiera que él ande, Señor, pueda ser un testimonio vivo, Señor. Señor, que él complete muchos más años, Señor. Fortalécelo, Señor, dale fuerzas. Te pedimos también que tú lo seas con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Señor, en estos momentos, Señor, también estamos para despedirnos, pero nunca de tu presencia. Protégenos a cada uno, Señor, en la ida para la casa, Señor. Que tu mano poderosa, Señor, acampe alrededor de todos, Señor. Una vez más te pedimos por la visitante, Señor, que tú le hayas tocado, que tú le hayas contestado, Señor, sus peticiones, Señor. Gracias te damos porque tú has contestado, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Y el pueblo, Señor, dice: amén. Aleluya, despídense. Uno de cada